Y después de muchas pruebas y mucho trabajo, he terminado el pants que les quiero mostrar más adelante, el proceso de confección y de patronaje que ustedes tanto me piden. Pero no me voy a cansar de motivarles a mostrar también todas las cosas que pueden hacer con una máquina simple, como una máquina casera. Yo estoy acostumbrado más a máquinas industriales y quiero mostrarles el pants que hice. Les voy a detallar un poquito del proceso. Bueno, todo el cerrado de esta prenda, que es felpa, lo hice con recta. Lo que son las costuras de carga, lo hice con zigzag. Aquí le dibujé su ojalera. No le puse, así que le puse un pedazo de tela acá atrás. También aquí en lo que es el dobladillo del elástico, también le puse zigzag. Le puse ojillos. Ya saben que tengo mi cajita de ojillos. Una agujeta de 1.30 más o menos. Le puse cierres. Recuerdan que una vez les hice un video referente a los cierres que estaría utilizando para sudaderas, chamarras y demás. Bueno, pues terminé usándolo para este pants, porque no tenía cierres cortos. Y creo que este cierre luce muchísimo, porque pues bueno, brilla en la noche. Está así. Y con la luz de los carros, pues se verían perfectamente muy bien. Es reflejante y se ve muy padre. Me gusta mucho. Tiene costura de carga en zigzag. Tiene como presillas también con zigzag, más cerrado, por supuesto. Y esto es en la parte de adelante. Les puse un parche. Son dos telas cortados con el número 8 y cosido con recta. Que es lo que les vuelvo a decir, cómo poner los parches a una prenda. Esto es muy importante. Te sirve mucho para hacerle algún decorado a alguna prenda de manera tosca, un pants, una chamarra, una sudadera, sin necesidad de recurrir a lo mejor a estampados y bordados, porque salen muy caros. Ustedes mismos pueden hacer este tipo de parches muy sencillos. Solo son dos telas cosidos. Y después, bueno, le puse lo que es la costura delineada con la puntada muy cerrada. Como si fuera de bordado, igual con la máquina casera. ¿Qué más les puedo mostrar? Bueno, ustedes vieron la infinidad de pruebas que he realizado con la máquina de bordado. Aquí ya está lo que es el bordado que le hice a la prenda. LA KJCSR. ¿Qué más le hice a esta prenda? Bueno, le puse el dobladillo también con zigzag, ya que no tengo over. Lo hice a 1 pulgada 1/4. Al único donde no le puse costura de carga fue en medio de las piernas, y eso no le veo necesario, aparte de que es complicado aventarlo de una pierna a la otra pasando por todo lo que es el tiro. Es algo complicado. En la parte de atrás de la prenda, bueno, le puse su bolsita igual con costura de carga de zigzag, y le puse la etiqueta de KJCSR. Así que esta ya es una prueba. Obviamente las pruebas te van a llevar mucho tiempo, no solamente en las pruebas de bordado que yo les he estado mostrando. Les vuelvo a repetir, las pruebas del boxer y las pruebas del bordado que hice antes, para ver los contrastes de color antes de decidir el cómo meter el color definitivamente aquí en la prenda. El hecho de agregarle una etiqueta, el hecho de agregarle los ojillos, el hecho de agregarle un cierre, un bordado, un parche, pues ya le da una vista total a la prenda. Así que pues bueno, yo les voy a seguir mostrando todo lo que yo realice en una máquina casera o en una máquina industrial, o todo lo que ustedes me lleguen a pedir. No se pierdan los videos próximamente de la confección del boxer en la máquina casera, y también lo que es el video que les hice referente en la comunidad de YouTube sobre los problemas básicos y más comunes que tienen en una máquina de collarete y de doble tramado. Estos videos ya los estoy editando, estarán disponibles próximamente, así que sigan comentando, participando en la comunidad de YouTube.
y sugiriendo contenidos de su interés. Así que, ok, amigos de YouTube, espero que les haya gustado y servido el video que les acabo de mostrar el día de hoy. Ya sabes que si te gustó el video, por favor regálame un pulgar arriba, nada te cuesta, y a mí me ayudas muchísimo para seguir creando videos de tu interés. Por favor, hazme saber de qué parte del mundo me estás viendo y recuerden, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Mucho, pero valió la pena.